Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en este su programa Territorio Cero, aquí a través de Contrapate. Ya saben, todos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Les saluda como siempre acá su camarada Richard. Tengo aquí a mi lado izquierdo a mi compañero Javier Aguila. Javi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mi querido Ricardo, ¿cómo? ¡Ay, es que serio! ¡Ay, qué seriedad! Esa voz. ¡Qué elegancia la de Francia! Esa voz tan... ¡Ay, güey! Bueno. No, sí, mi querido Richard, ya estamos aquí como... Como cada viernes, bueno, al menos en mi caso, como cada viernes. Sí, habíamos estado un tanto ausente. Un poco ausente, sí, ya ves que... el trabajo, sí. No, pues algunos contratiempos, sí, exactamente. Porque contrario a lo que se piense, sí trabajamos. Sí. Traemos look de malandrines, pero sí trabajamos. Sí, esto nada más es pantalla, es camuflaje, diríamos. Es camuflaje. Voy a comentar, mi Javi, ¿qué tal el, muy el bien, clima muy bien. Hoy? Pues fíjate que hablando, ahora sí que entrando a ese tema de cómo andamos en el clima, pues es que está bien cambiante. De repente hace calor, de repente hace frío. Pues una recomendación a toda la gente que nos escucha es que, pues... procuren beber agua simple, o sea, así. Ah, casi que chiste. Y el agua de sabor, es por tu bien, y el refresquito. Papi. Es por tu bien. Y las chelas. Espera. A ver. Tiempo. Tiempo. Time. No, ya hablando en serio. Una recomendación es que consumen abundantes líquidos para evitar tener ahí algún problema de salud en lo que refiere al tema del calor. Uh-huh. Y de lo mismo para las lluvias. También es recomendable que. Pues salgan preparados, ya sea con un paraguas o que consulten el pronóstico del tiempo. Oye, perdón, Javi, ahorita, ¿qué estudias últimamente? Esta semana estuvo lloviendo, De manera es, constante, así es. Las tardes, noches. Así es, y bueno, y para los que, ahora sí que les vamos a dar rápidamente un poco de información. ¿Unos tips? Extra, ¿no? Un poco de información extra. Ya ves que las también, javinotas. Las javinotas. A ver, cuéntame. Es que últimamente también se han estado presentando algunos sismos alrededor del mundo. Sí, estuvimos al pendiente. Sí, así se han estado presentando. Y en México también se han estado dando algunos sismos. Lo recomendable es como, ahora sí que las recomendaciones de cajón son, conserve la calma. No corro, no grito, no empujo. Que nunca respetamos, ¿verdad? En nuestro caso... Salto. Yo no sé volar. Salto, grito, vuelo, no vuelo, dice. Sí, así es. Y bueno, también pasaron la calma. Y lo más importante es no propaguen rumores. Recuerden que ahí te hablan Bachman, Alex Bachman. Exactamente. Te hablan a ti. Estoy confirmen, viendo a ti, Alex Bachman. Confirmen su información en los medios de comunicación locales para poder saber qué hacer. Y siempre es pues hacer caso a las autoridades competentes, las cuales pues también están al pendiente de estos. Mi querido Javi, fenómenos. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Ah, mira, fíjate. A ver, ¿qué traes? A ver, cuéntanos. Ah, mira, fíjate. Muy bien. ¿Has escuchado hablar del premio Nobel, mi querido Richard? Sí, he escuchado. Son de, no sé, en varias disciplinas, ¿no? Como exactamente. Química, física, había otra que no me acuerdo. Pero esa es un premio que se da, medicina, ¿no? Medicina. Literatura. Exactamente. Ay, mira, viene con todo. Viene con todo. Tiene el Google abierto. Premio a las telenovelas, premio a lo nuestro. Mira, ¿no? Tiene el Google abierto y tiene una pantalla de no sé cuántas pulgadas ahí. Que... Los premios Arieles. No, a ver, mi Javier, a ver, algo de los premios Nobel vas a hablar el día de hoy. Sí, así es. Bueno, ¿no te has preguntado cómo es que surgieron? ¿Por qué fue que se dieron estos premios Nobel? ¿Por qué se empezaron a otorgar? ¿Quién fue el que los... El precursor, exactamente es la palabra que estaba buscando. ¿Quién fue el precursor de estos premios? ¿Y por qué fue que... Yo nomás me acuerdo de los Óscares. Tiene 90 años, ¿no? Los Óscares, pero estos premios Nobel... Sí, así es. Pues estos premios Nobel son inicialmente promovidos por Alfred Nobel. ¿Sabes quién fue Alfred Nobel? Sí, el que inventó la dinamita, ¿no? Así es. Es lo único que me sé, así pero... es. Es que salían los tazos de los Looney Tunes. Por eso me acuerdo. Bueno, así es. Este señor, después de haber inventado la dinamita, uh-huh. TNT. ¡Joder! TNT, no. Bueno, entonces, después de haber inventado la dinamita y, bueno, en ese entonces el uso que se le empieza a dar a la dinamita uh-huh. Ahora sí que es para la industria minera, ¿no? Pero desafortunadamente también se empieza a utilizar para lo que es la guerra, ¿no? Entonces, pues pasado el tiempo, pues este señor sí tiene por ahí cierta culpa por haber inventado algo que está causando tantas muertes, ¿no? Mira, aquí lo podemos ver, bueno. Ahí está, Alfred Nobel. Oye, qué barbiña, como la mía, como mi barba, que yo me cargo, mira, de 5 días. Ya nomás, o sea, hasta nos parecemos el ojo verde. Sí, así es. Y bueno, este señor al darse cuenta de todo esto, fíjate que hay un, también hay, así de repito, te cuento, mi querido. A ver, Richard, dato, Javinota. Dato curioso. De la misma manera que este hombre, que Alfred Nobel se pone,
o promueve los premios Nobel por este sentimiento de culpa que le genera haber inventado la dinamita, la cual ha generado muchísimas era muertes. El Tony Stark antiguo. Exactamente, ¿no? esa comparación está buenísima. Es como Tony Stark al antiguo. El Tony Stark antiguo. Bueno, también Winchester, el oye, ¿no el creador Nobel Industries? El creador de los rifles Winchester, uh-huh. Al morir deja su casa, deja su esposa, obviamente, y la viuda de este señor, el que inventa los rifles Winchester, nunca deja de construir, o sea, la casa siempre se está ampliando, siempre se está construyendo, porque se desea que el día que esa casa se terminara, por haber obtenido todo el dinero a través igual de muerte, ese día la esposa y moriría. Existía o existe esa leyenda, bueno, en el caso de aquí de Winchester, que se parece mucho al caso de Alfred Nobel. Pero bueno, la primera semana de los premios Nobel, uh-huh. en literatura, física, química y medicina, pues fue en la antigua Real Academia de Estocolmo, en Suecia. ¡Ah, caray! ¡Ay! Y esto fue en 1901. Así es. Siento que 17 años ya tiene esto. Ajá, exactamente. Cada año se dan esos premios Nobel, ¿verdad? Así es. Uh-huh. A partir de 1902, los premios los entrega el rey de Suecia. Inicialmente, el rey Oscar II no estaba de acuerdo con dar premios extranjeros, pero se dice uh-huh. que cambió de idea al darse cuenta que esto era tenía un enorme oye, potencial papi, de publicitario para su país. Te hubieras privado de ganadores como Gabriel García Márquez, sí, así es. Pablo Neruda, Octavio Paz. Ajá, así es. Los Curie. A uh-huh. ver, Einstein, oye, ¿qué onda? No son suecos. Sí, y bueno, estos premios se celebran, ¿sabes cómo se celebran? Estos premios se celebran. ¿Con carnaval? No, se celebran el día 10 de diciembre. ¿Por qué 10 de diciembre? Porque fue la fecha en la que Alfred Nobel falleció. Uf. ¿Cómo ves, mi querido Richard? 10 de diciembre de cada ¿sí? año se entregan este premio. Y sí, sí. En febrero, ¿no? Sí, así es. De febrero y principios de marzo, ¿no? Bueno, los nombres de los laureados por este premio aparecen obviamente unos meses antes y pues para seleccionarlos la lista de nominados. Sí, exactamente, y para seleccionarlos existe un comité que se dedica a revisar pues todos los avances en tecnología, en desde lo que ya habíamos mencionado, lo que es en las ramas de la física, la química, la medicina y la literatura. ¿Cómo ves, química, mi querido física, Richard? Medicina y literatura. Sí, así es. Oye, y no vienen como los premios Lo Nuestro, los premios Ariel. La mejor actriz por la novela. El mejor actor. No, pero vienen acompañados de un cheque. Ah, de un cheque. Sí, un chequezote, güey. Ah, caray. Bueno, mira, junto con los diplomas que se entregan, también se entrega un importante premio económico. Actualmente 10 millones de coronas suecas, algo uh-huh. más o menos como 1 millón de euros. La finalidad de esta suma es evitar las preocupaciones económicas del laureado para que así pueda desarrollar mejor sus futuros trabajos, promoviendo así el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología en el mundo. ¿Cómo ves? Ah, hijo. Oye, ¿pero tú cuáles recuerdas de algunos premios Nobel? Algunos premios Nobel de antaño. Yo me acuerdo de Pablo Neruda. Habíamos comentado Albert Einstein. Los químicos. Los de Pierre y Marie Curie. Ah, los premios Nobel de la Paz también. Sí, también. Sí. Malala, exactamente. Pena, sí, los premios Nobel Bob de la Paz. Dylan. Bob Dylan. Oye, y Lucerito y no, Talía no vienen. Ah, no, perdón, son premios Lo Nuestro. Bueno, y aquí viene otro a la mejor novela. Aquí vienen otros datos así importantes. Premios TV y novelas. Otros datos importantes son uno creería que pues los premios los otorga uh-huh. o sea, quién decide cómo se otorgarán los premios o quiénes serán los, vamos a llamarlos así, los ganadores. Pues el premio de física lo decide la Real Academia Sueca de Ciencias. El premio de química lo Real decide... Real Academia Sueca ¿sí? de Letras. De Ciencias. Ah, de Ciencias. El premio de física. Igualmente el premio de química lo decide la Real Academia Sueca de Ciencias. Uh-huh. El de filosofía, el de fisiología o medicina lo decide el Instituto Karolinska. ¿Karolinska? Sí.
Karolinska. El de paz, lo decide un comité, el Comité Nobel Noruego del Parlamento Noruego. El mucha Parlamento redundancia. Parlamento Noruego. Así es. Y el de economía, que fue creado en 1968, lo decide el Banco Central de Suecia. ¿Cómo ves? Banco Central de Suecia. Sí. Oye, también durante esos premios hay unos de economía, ¿no? Enfocados a la economía, ¿no, mi Javi? Sí, así es. Ahora, aquí te viene una cosa. A ver, dato curioso. Dato curioso. Tras la muerte de Alfred Nobel se produjo una situación, como ya lo han mencionado, bastante curiosa respecto a las instituciones responsables de conceder los premios. Uh-huh. Ya que Alfred Nobel las nombró sin previa consulta a las, o sea, no les avisó. ¡Ah, caray! Ah, exactamente, o sea, él dijo, ¿sabes qué? En mi testamento dice que ustedes van a hacerlo, ¿no? O sea, que ustedes van a ser los que decidan todo esto y esto y este rollo. Caray. Y nunca les pregunto. Sin embargo, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Sin embargo, pues tras muchas dudas dentro de estas mismas instituciones, uh-huh, todas estas aceptaron, nos dijeron, pues órale, no, vamos a hacerlo, vamos a quitarle la esquina. Sí, así es. Aquí viene otro dato interesante. El premio Nobel de Economía no fue provisto de fondos en base al testamento de Nobel. Y por tanto, técnicamente... Le hacía feo a la economía. Sí, exactamente. Creo que dicen que porque por ahí uno de sus... Creo que dicen las malas lenguas. Uh-huh. Que que creo que su esposa le engañó con el... ¡A caray! ¡Javi! Chistas como de vecindad, ¿eh? Parece pleito de Pati. Es que estamos en el lavadero, papá. Parece Pedrito sola ventaneando. Entonces... Tu marido te engaña con un economista, tu mujer, muy bien. Vamos a decirlo, es un se dice, ¿no? No te limitas esos huecos. ¿Hasta dónde hemos caído para que la gente nos escuche? Créeme que yo y créeme ya Dijiste, te cae. Créeme que ese dato yo lo escuché hace muchísimo tiempo, en un documental y luego lo volví a revisar y aparece así como de esos archivos perdidos, ¿no? Archivos secretos, lo que nunca se supo. Así es, y por tanto, técnicamente el premio Nobel, este premio que se da a lo que son los desarrollos en el campo de la economía, no está reconocido como tal en el testamento de Alfred Nobel, y mucho menos la familia Nobel lo acepta como tal, ¿no? O sea, se entrega, pero... Se entrega, pero no se entrega. ¿Cómo? Exactamente. O cómo, explícanos, Javi, cómo. Estoy, pero no estoy. Sí, o sea, en el testamento de Alfred Nobel no viene estipulado que se dé ningún galardón a algún desarrollo o teoría en el campo de la economía. Mocos, pero es una cosa muy importante. Exactamente. Javi, qué bárbaro. De la misma manera, la familia no lo reconoce como tal, pero siendo una disciplina que obviamente genera muchísimos beneficios para la humanidad. Chécate, mi Javi, acá tenemos algunos premios, no los tengo. Chécate, mira. Algunos famosos. 1906. Theodore Roosevelt, Estados Unidos, ¿no? Theodore Roosevelt, ya tenemos también, fíjate nada más. Oye, tenemos de muchas nacionalidades, Bélgica, Suiza, Francia, Alemania, Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, también, ya fíjate nada más. También tenemos, él fue en el año 1919, Javi, fíjate, también tenemos, vamos a ser sinceros, Javi, no todos los conocemos, ¿verdad? Digo, va a decir Javi, no, yo soy muy instruido en ciencias, dice, no, química, física. Dice, lo mío son las novelas, dice, no. Es que te habíamos dicho también de Albert Einstein, mira, chécate, ahorita te digo, más o menos en qué año, en 1960, mira. Y fíjate, también tenemos, aparte de personas, tenemos, mira, Martin Luther King lo ganó en 1964. ¿Te acuerdas de Martin Luther King? Sí, sí. No tengo un sueño. Sí. Chécate, 1965 lo ganó Fondo de Emergencia Internacional de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En 1963, Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de Sociedades de la Cruz Roja. O sea, lo ha ganado también como asociaciones, organizaciones. Chécate, también tenemos, déjame ver qué más tenemos. Amnistía Internacional en el año 1977. La Madre Teresa de Calcuta lo ganó ahí en 1979. Chécate, 1981, Javi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Chécate 1985 lo ganó la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Con eso que mencionamos hace algunas semanas sí. Lo de Chernobyl. Y ahorita parece que les voy a dar otros datos que también son muy importantes. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, uh-huh, en 1968 se decide no añadir ningún otro premio a la memoria de Nobel y es hasta febrero de 1995 uh-huh, es que se acuerda que el premio de Ciencias Económicas se
redefiniría como un premio de ciencias sociales, abriendo el premio Nobel a grandes contribuciones en campos como ciencias políticas, la psicología, la sociología. Además, el comité del premio de ciencias económicas sufrió cambios para que dos miembros no economistas participaran cada año en el proceso de elección. Chírate, ¿cómo ves? Javi. Tenemos más, mira, chírate, en el 90, ya más conocidos ya de nuestros tiempos, ¿no? Mijaíl Gorbachov, expresidente soviético, Rigoberta Menchú, guatemalteca en el 92, sí. Nelson Mandela, el sudafricano, en el 93, ya ves que luchó contra el apartheid, Nelson Mandela. Chécate este, campaña internacional para la prohibición de las minas, 1997, Médicos Sin Fronteras en el año 1999. Órale. En la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en el 2001, Jimmy Carter, 2002. Sí, tenemos, bueno, la lista es interminable. Mi Javi, Al Gore, el expresidente, 2007, perdón. Barack Obama, oye, pero esto es polémico. ¿A poco los presidentes como este Barack Obama pueden recibir premio Nobel de la Paz? ¿Crees que sí, mi Javi? Sí, y ahorita te voy a explicar por qué. Déjame. La Unión Europea, 2012, mi Javi, ya para terminar. Fíjate, este expresidente, bueno, presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el 2016. Órale, bueno. Adelante, mi hija. Ahora sí que les voy a leer lo que es un fragmento del... Vámonos, del testamento. El testamento, a ver si nos dejó algo. A ver si nos dejó algo, ¿no? Nobel, ¿no? Sí, claro. Dice, la totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente. ¿Para Javier? El capital invertido en valores seguros por mis testamentarios constituirá un fondo cuyos intereses serán distribuidos cada año en forma de premios entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. ¿Cómo ves? Dichos intereses se dividirán en 5 partes iguales que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a las personas que hayan hecho el descubrimiento o el invento más importante en el campo de la física. Una parte a las personas que hayan realizado el descubrimiento o mejora más importante dentro de la química. No se va la herencia, tranquilo, campeón. Tú tranquilo, campeón. No nos vamos. Una parte a las personas que hayan hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología y la medicina. Mira, testamento de Alfred Nobel. Ay, mira, creo que ahí viene Eduardo Isidro. Creo que se va a llevar una casa en una mansión. Una parte a la persona que haya... La dinamita. Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura. Y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de los procesos de paz. Ah, hijo, ¿eh? Oye, esta herencia sí se ve que está mi Javi... Está tentadora, ¿no? Sí, así es. Algo más que traigas, mi Javi, veo que traes mucha info, mi Javi. Tengo como 20,000 copias. A ver, cuéntanos, a ver, ¿qué más traes de Alfred Nobel y los premios Nobel? Bueno, ya para finalizar, el dato más curioso, yo creo que es como lo más conocido de estos premios, que es la famosa medalla. ¿Medalla? ¿Como medalla de honor? Sí, una ¿como de Juegos Olímpicos? Sí, cuéntanos, sí, ¿cómo es eso, Javi? Sí, pues son las medallas del premio Nobel que han sido acuñadas por Mintberket en Suecia, sí. Y la menta de Noruega desde 1902, son las marcas registradas de la Fundación Nobel. Sus diseños grabados son los símbolos internacionales aprobados, que aprueban el prestigio del premio Nobel. ¿Cómo ves? Está muy bien, ¿eh? Es una gran remuneración. Sí, es una gran remuneración. Un gran premio, ¿no? Hay mucho prestigio. Sí, así es, mi querido. Oye, ¿y son como los Olímpicos? ¿Oro, plata y bronce? No, hay nada más, hay una. Ahí no es nada de que primero, segundo y tercer lugar. No, no, y cuarto no. Nada de más cobre. Hay por categoría, papas. Vámonos. Algo más, mi Javi, que tengas. No, pues ahora sí que esto ya es básicamente lo que les traemos esta semana. Mi Javi, mira, muchas gracias. Mira, está. ¿Qué hubo? Ay, no es Porfirio Díaz. Ah, no. perdón, dice. Me confundí. Es moneda francesa, dice. Que mira, dice Nobel, sí. Chécate, mi Javi, muchas gracias, Javi, fíjate. Así es. Traemos otros temas. Recordarás que el día de ayer fue el Día de las Madres, ayer jueves 10 de mayo. Pero vamos a hablar del Día de las Madres más adelante, algo de historia, algunas frases de mamás, ¿no? ¿Tú cuál recuerdas así? Así que te venga la primera impresión. Una frase de la mamá. Una frase de mamá. ¿Ya sabes cuál es la de cajón? Como te veo. No, como te veo me vi, como me ves te verás. Ese es de jefa. No te lo voy a decir. A pesar de todo, soy tu madre. No te lo voy a decir dos veces. Sí. Y la pantufla más rápida del oeste, ¿no? Pero te lo vamos a comentar, Javi, chécate. Tenemos una nota, ¿cómo ves? Acá algo nacional.
¿Cómo ves a tu amigo el Bronco? ¿Y ahora qué dijo? O sea, ya con el debate y todo, y ¿Y nuestro ahora qué candidato dice? independiente. Ahora el Bronco plantea someter a debate la pena de muerte a delincuentes. Primero dijimos que les íbamos a mochar las manos, ¿no? A los delincuentes. En entrevista en el puerto de Veracruz, Veracruz, rinconcito Del del alma. alma. Dio en exclusiva en XEU Noticias, Rodríguez Calderón planteó: pena de muerte puede ser, ¿por qué no? El delincuente no sigue la ley, no hay que tener miedo. El candidato presidencial, ya dijimos, Jaime Rodríguez Abronco, dejó entrever que de ganar los comicios de julio próximo, pone a entrar a debate lo que decimos, la pena de muerte. En México, además de reiterar de que mocharle la mano a los delincuentes no es ninguna ocurrencia, sino que va en serio. ¿Cómo ves? Vámonos, ¿cómo no? Dice, vámonos. Y también chécate lo que dijo. El encuentro que tuvo con empresarios y en entrevista con reporteros locales, luego de recorrer un mercado popular, Rodríguez Calderón insistió en que se necesitan penas más severas y radicales para los delincuentes sin reparar el dolor ajeno. Chécate esto que dijo el Bronco, mi Javi. Hay miles de madres que sufren porque no hallan a sus hijos. Consideraré modificar esta iniciativa que tenemos vista, de mochar la mano, pues tenemos que ver y plantear la posibilidad de usar medios más estrictos para que el delincuente, no solamente de cuello blanco, sino también el delincuente tradicional y de alta peligrosidad, tenga miedo a la autoridad y no la autoridad a los delincuentes. O sea que normalmente nosotros la gente le tenemos más, bueno, los delincuentes le tienen, la autoridad tiene más miedo a los delincuentes. Pues es que fíjate Es eso. que, bueno, pues yo creo que si hemos visto las noticias o algunos medios, hay ocasiones en las que, Mira, ahí está tu amigo Bronco, mira. pues se han organizado tan bien y ya, desafortunadamente, pues este rollo de el tráfico de armas, Esta canción que cantó amigos. pues los ha armado a un nivel muchísimo mejor que las Así es. policías, locales, ¿no? Incluso, incluso en algunas ocasiones hasta mejor que el ejército, ¿no? Entonces, pues sí dice, bueno, ¿y será útil o en verdad será viable Sí, hacer esto? claro, ¿no crees que es una manera muy extrema? Violencia con violencia, no sé si sea la Violencia mejor con solución, violencia, Javi. pues yo creo que debería apostar por revisar Que no y... quede huella, que no hay Mira, es como lo temor. que platicábamos el otro día ya con este señor, Gustavo. Gustavo Ortega, un saludo a Saludos a Gustavo, Gustavo Ortega, exactamente, un ¿verdad? saludo a Sí. Gustavo Ortega. Lo que platicábamos con él el otro día, ¿no? Que decíamos, cómo tener medidas de prevención contra la delincuencia en nuestras colonias, ¿no? Entonces, y platicando con él, uno de los temas que salieron a relucir fue cómo se encuentra en México, los centros de reinserción social. Famoso ser eso. Famoso Cerezo, ¿no? ¿Por qué es importante puntualizar o darle un ojo a este rollo, ¿no? Porque regularmente los índices de reincidencia son muy altos, ¿no? Al nivel que pues, hoy en día las cárceles están en México, algunas están rebasadas en capacidad, pero siempre son los mismos, ¿no? Y estos mismos van jalando a otros. Se pasa Entonces, el poder nada más a las mismas. exactamente, ¿qué pasa cuando no hay un buen sistema de reinserción social, ¿no? O sea, obviamente el ladrón cumplirá su condena, saldrá, pero ¿y luego cómo va a ¿Qué encontrar trabajo? prosigue, pa, no? Ajá, y luego ¿dónde va a encontrar trabajo? ¿Quién le va a dar? Y por ejemplo, y poníamos el ejemplo, ¿no? Allá, que decíamos, bueno, ya salió y ahora se dispone a reintegrarse a la sociedad, pero ¿cómo lo hace si el estigma de haber estado en la cárcel, no le permite encontrar un empleo que Ya se... queda marcado de por vida, Exactamente, ¿no? no le permite encontrar un empleo bien remunerado, por ende, y si tiene familia y tiene necesidades que cubrir, pues desafortunadamente el panorama es que pues, vuelva a reincidir, ¿no? Obviamente por necesidad. Genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí, así es, exactamente. Entonces, es un punto que se debería checar muy bien porque no es solamente mochar manos y... Oye, Pues, papi, por oye, ¿cómo Dios, ves esto? Mira, que a seguimos ver. con tu amigo Bronco. Esta canción que cantó. Sería irrisorio no hacerlo para cosas más estrictas, como regresarle la tranquilidad y la felicidad a todos los que vivimos en este país. Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León y ex militante del PRI, consideró una estupidez, así, una estupidez del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, de ahí del partido Morena, la amnistía que propone integrantes del crimen organizado. Esto que se habló mucho en el debate, ¿no? Que le atizaron con todo a Peje.
esto de la amnistía, que iba a perdonar a los delincuentes. Chécate, dice, cero amnistía, cero, nada. Yo no puedo perdonar a quien mató a mi hijo, que lo perdone Dios, pero la ley no. Hoy Veracruz tiene violencia de maldad, porque tienen gobiernos que se dedican más a hacer política que a las estrategias de seguridad. Y es cierto, hay veces también que, o poco tú, Javi, así que siendo personas empáticas, tú también crees que si te matan un hijo o un pariente, también tú tendrías el corazón para perdonar al delincuente y en el momento, en caliente. Yo no sé que la violencia pues sí, no soluciona nada, pero pues no. Pero también hay que ponerse en los zapatos de las personas, ¿no? También. Yo creo que también eso debe, también es eso que nos dijo Peje con la famosa amnistía, se debe de meditar, mi Javi, sentarse a platicar. Es que, bueno, fíjate que a lo largo de lo que ha sido, pues, ahora sí que estas campañas, el tiempo que llevan, el tiempo que les falta, yo creo que apenas empezamos a divisar un tanto de las propuestas que están arrojando los candidatos, ¿no? Ya sea Mit, Anaya, Margarita, el Bronco, AMLO. Y conforme va avanzando el tiempo, y fíjate que esto es algo que está muy bien mencionar, conforme va avanzando el tiempo, obviamente, dicho de esta manera, la balanza se puede ir de un lado a otro, puede subir, puede bajar, los números pueden cambiar, una acción, las acciones o las propuestas o las circunstancias, conforme se vayan dando a lo largo del tiempo que falta de campañas, puede generar esos cambios. No sabemos, honestamente, y fíjate que pues echando un ojo a los medios digitales por la mañana, de la mano del clima, se pueden generar muchísimos varios tipos de desastres naturales, ¿no? Varios tipos de emergencias o varios tipos de circunstancias. Desafortunadamente, lo que estas emergencias o circunstancias generan es movimiento económico, ya sea freno o el parar el movimiento económico o alentarlo, ¿no? Lo cual genera pérdidas, lo cual pues genera cambios en, vamos a decirlo así, en cómo se está moviendo la sociedad, ¿no? No va a ser el mismo panorama que tendrá una persona que vive en la costa después de un, no sé, después de una tormenta tropical muy fuerte, con las propuestas que están dando, ¿no? O sea, se deben tomar en cuenta muchísimas cosas y se debe, pues, esperar, ¿no? Mi Javi, comernos de tema, chécate. Estamos aquí a 11 de mayo, ¿no? Uh-huh. Ya con iniciadas las campañas electorales, todo el merequetén que se traen, chécate, mira, a 12 días de campaña, partidos solicitan 170 cambios en candidaturas. Si son más cambios que candidatos. Instituto Electoral del Estado la Zavala, chécate. Los partidos políticos tienen una semana antes del 1 de julio para hacer cambios en sus candidaturas, pues una vez que se impriman las boletas ya no será posible extracción. Una semana antes, tú todo el merengue que se llevó, ¿para qué? Imagínate, de 2 meses. A 12 días de haber arrancado la campaña local, los partidos y coaliciones solicitaron 170 sustituciones de candidaturas, principalmente de planillas de regidores y lista de diputaciones locales para este proceso electoral. En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó el proyecto para revisarlo y la próxima semana se ha publicado el anexo con estas modificaciones. Oye, chécate este dato, chécate. El consejero presidente del órgano electoral local, Jacinto Herrera Serrayonga, explicó que en total son 500 solicitudes para la sustitución de un candidato. Sin embargo, esta cifra se debe a que en algunos casos los partidos pidieron que se sustituya toda una planilla, como decimos, de regidurías. ¿O qué onda, mi Javi? Pues ya vete metiendo tú, ¿no? Para regidor Javier Águila, ¿no? O diputados plurinominales, ¿cómo ves? 500, no ni una ni dos, 500. 500. 500. 500. ¿Cómo ves, Recordó no, que se pueden hacer, chécate, recordó que se pueden hacer más cambios incluso una semana antes de la jornada electoral, lo que estamos diciendo. Una semana antes del 1 de julio puede ser tu cambalache. Pero una vez que se imprima, ya dijimos, las boletas, los partidos ya no podrán solicitar sustituciones. Y ya sabemos que el pasado 27 de abril, el Instituto Electoral del Estado publicó la lista de los candidatos, como dijimos, a diputados locales y ayuntamientos. Pero una semana después de que fueran aprobadas respecto a los aspirantes alcaldes, regidores y diputados locales de mayoría relativa y representación proporcional.
¿Cómo ves esto, Todo este merengue que se trae, tanto cambio. Es lo que te digo, o sea, no sabemos desde, por ejemplo, ya sea desde los mismos partidos o por factores externos, qué cambios se pueden generar. Lo estamos viendo en este momento. ¿Qué hubo, ¿Qué onda, Oye, ¿cómo ves? Acá traigo otra noticia también que dice, mira, que Claudia Rivera, la que va por la presidencia municipal por Morena para Puebla, no ganará la presidencia municipal de Puebla por efecto AMLO. ¿Qué? Eso ¿qué? Lo dice Lalo Rivera. ¿Cómo ves a Lalo? ¿Cómo? Su prima Rivera, sí, mira, ¿qué es esto? Mira. Además, el panista dijo que él cuenta con experiencia. ¿Qué tal, O sea, Lalo dice, no, yo ya tengo experiencia, presidencia municipal y toda la cosa. Y que a diferencia de sus contrincantes, ¡mocos! Miren a Lalo Rivera, este sí va con todo. Él no va a llegar a improvisar. La pedrada fue para Guillermo de Loya, fue para Claudia Rivera, fue para también para Michelle Chaín Carrillo del Verde, para el notario, para el contador Alejandro Romero Carreto. Él no va a llegar a improvisar o a aprender, ella tiene callo, ¿no? Pues desde el primer día de su administración trabajará para el beneficio de la capital del estado. ¿Cómo será que Lalo sí? No viene a improvisar, No es ninguno trabajado como lo... Bueno, no es ninguno improvisado. Chécate. El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Lalo Rivera, minimizó que el efecto de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por el partido AMLO por Morena, a nivel nacional, beneficia a su contrincante de esa alianza, Claudia Rivera Vivanco, pues hay encuestas que lo ubican arriba. ¿Será? ¿Tú crees que Lalo vaya arriba? No ha salido mucho a la luz, ¿verdad? Bueno, es que también... Encuestas, pero cuando decimos encuestas, ¿qué tipo de encuestas? ¿Encuestas hechas por un medio? ¿Encuestas a través de redes sociales? Chécate lo que dice Lalo. Aclaró que no porque alguien se toma una fotografía con AMLO, quiere decir que ya es popular. ¿Qué onda, mi Javi? Ya saca tu foto de AMLO del Facebook. Ya eres popular, mi Javi. Pues la tendencia a nivel nacional no se refleja en la elección local, específicamente la del gobierno municipal. Rivera Pérez agregó que a diferencia de sus contrincantes, chécate, él cuenta con experiencia y desde el primer día que asuma la presidencia municipal, en caso de ganar, claro, ¿verdad? Ahora ya, bueno, ya se está dando como ganador. Resolverá los problemas que aquejan a la ciudad, pues no llegará a improvisar o aprender como el resto de los contendientes. Entonces, ¿cómo? Entonces, ni Claudia Rivera, ni Guillermo de Loya, ni Alejandro Romero Carreto, ni Michelle Chaín, entonces no, ¿qué hacemos ahí? ¡Ay! ¿Qué va a hacer ahí, mija? No, Michelle Chaín va para la gobernatura. Me parece que es Paola Migoya para la presidencia municipal. Perdón, Paola Migoya es para... Pues es que lo que te... Para es el que Partido lo que, Verde. Lo que venimos platicando, pues simple y sencillamente es... Uno sabe, otro el callo. Exactamente. ¿Qué meten por meter. ¿Qué hacemos ahí, Javi? A ver, mira, ya me quedé calvo de que no entiendo las cosas, mira. Pues honestamente yo creo que... Al final el que tiene la última palabra pues son los votantes. Sí, claro. ¿No? Consciente hemos de estar que este señor ya tiene su experiencia en la labor de la función pública, pero yo no sabría decirte ciencia cierta si va a poder ejercer como él lo está diciendo, ¿no? O sea, ya llegando a hacer las cosas, ya pues llegando dice Lalo a trabajar. Él trae la preparación. ¿Ves que fue presidente municipal? Sí, y pues, sí. Y yo creo que. Pero fíjate que aquí, bueno, yo quiero. Nos hacer, hace menos. Yo, a los yo, demás, yo quiero hacer mención este punto, que es que desafortunadamente, cuando en todas las elecciones, todo tipo de elecciones, ya sean municipal, estatal, federales, nos vamos a topar siempre con un pero, dicho de esa manera. ¿Cuál es este pero? Que al ganar, sea quien sea, del color que tú quieras. Oye, pero que también el manoseo, si Pablo Migoya de Morena se pasó al Partido Verde. No, sí. Guillermo de Loya, pues creo que nada más lleva a sus reuniones 10 gentes. Pero lo que yo voy es lo siguiente. Claudia Rivera no está realmente metida en el mundo de la política. Gane quien gane, sea quien sea, siempre se va a enfrentar a un problema. Y eso es de cajón y nunca se va a poder que es que siempre va a tener en su contra al sector que no ganó, ¿no? Tanto a los partidos como a los simpatizantes de los partidos. Tú podrías ser político, Lalo te da la razón, chécate lo que dice para cerrar. Cuestionado por encuestas, el candidato aseguró que la mayoría de las que ha consultado le dan la ventaja sobre Claudia Rivera. O sea, Lalo Rivera, su más cercana competidora. Sin embargo, dijo que no se confiará. Pues así dijo él, hay de chile, mole y de manteca. Así dijo él, no me confío de ninguna encuesta, ni le hago caso ni porque esté en las preferencias. Me importa el voto de los ciudadanos. Lo que dijiste tú, mi Javi. Sí, así es que... Te voy a jefe de campaña.
del señor Andrés Manuel, ¿no te gustaría? La paga es buena. Dice, vea, lo que tú dijiste lo dijo Lalo Rivera, ¿eh? Que se me hace que leíste la información antes, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Sí, ¿verdad? Que sí me hace, ¿verdad? Que estás ahí viendo mi información, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Todos tienen que estar bien preparados. ¿Qué hacemos para que todos puedan competir? En igualdad de circunstancias. Lo que pasa es que, de hecho, no está regulado. O sea, no uh-huh. hay ninguna, no hay ningún apartado, no hay ningún artículo. No que, hay nada que te asegure. Que te, no, que te diga... No. La certidumbre. No. O sea, no hay nada que... En ningún lugar dice que para contender en un... para un cargo de elección popular debes tener un... algún grado de... algún grado mínimo de estudios, ¿no? O sea, a eso me refiero. Sí, un parámetro, ¿no? Sí, o sea, no hay, aquí lo que importa es que la gente simpatice con el candidato, que el candidato tenga buenas propuestas o genere, pues, el movimiento necesario o llame la atención de tal manera y a tal punto que la gente vote por él. Oye, ¿no? Mi Javi... Yo una ocasión... Una ocasión hace algún tiempo me tocó estar ahí en la casilla. Fuiste funcionario de casilla. Sí. Pero hace ya... Pues si tú eres de diciembre, no son de febrero y de marzo. ¿Qué cosa? Escogen para las casillas. ¿Quién sabe? Pues no, tú cumples en diciembre. Bueno, ya total que Una ocasión, ¿qué crees? Ya contando los votos, ¿a quién crees que salió nombrado ahí? Chabelo. Goku. Goku. ¿Cuántos votos obtuvo Goku? ¿Uno? Uno, sí. Uno, Goku. No, pero lo que voy con todo esto es... sí, como vienes tú comentando ahí con esto que esta información que nos estás dando, al final la que decide pues es la gente, ¿no? Sí, claro. Al final la que decide es la gente. Hay muchísimos factores que intervienen para que una persona pueda desempeñar bien su labor al frente de lo que es la administración pública, entre los cuales resalta la preparación que tienen. Que la experiencia en el ámbito uh-huh. político les ayuda también. Exactamente. ¿No? La práctica. La visión que tengan claro. y los proyectos. Que tengan también sean sustentables. Y lo que tú comentas, sabes, también yo creo que es importante conocer también el Estado. Sí, así es. Así que, como dice, ensuciarse un poco, Javi. Conocer a la gente, el lugar, ¿no? Eso ayuda mucho también, ¿no? Mi Javi, y ya para cerrar, chécate, porque tenemos aquí a nuestra compañera, claro, también nos va a hacer el paro también en el programa, ahorita vamos a pasar con ella también. Sí, ya se me estaba acabando el chorro. Nos trae info, chécate, ya para cerrar. Enrique, ahora vamos rumbo a la gobernatura, ¿no? Enrique Doger por el PRI, Barbosa por Morena, y Michelle Chaín Carrillo por el Partido Verde rumbo a la gobernatura. Confirma asistencia al debate del CCE. Matérica anda viendo si va, anda meditándola, chécate. De los 5 aspirantes a Casa Puebla, solo el candidato de Nueva Alianza, ya lo dijimos, Alejandro Romero Carreto, declinó a participar en el encuentro con candidatos de este año 2018, organizado por el CCE, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Consorcio Universitario, que va a ser este próximo 14 de mayo. Que el 14 es el lunes. Oye, bueno, pero con todo respeto también al señor Alejandro Romero Carreto, pues con todo respeto, Javi, pero si va o no va, pues da lo mismo, ¿no? ¿O poco tú crees que sí tiene chancezón, sinceramente, Alejandro Romero, notable? Mira, ¿sabes qué pasa? Sé sincero, Javi. No, sí, pero aguántame, es que ¿sabes qué sucede? Yo desde, bueno, cuando se dio el debate de los candidatos a la presidencia de la República, yo te puedo decir que en ese debate vi una cosa, vi toda la carne en el asador, dicho de esa manera, ¿no? Ah, caray. No, o sea, vi la costilla, vi el rosbita, ¿cierto? Ah, es que, está bueno. No, a lo que voy... Y el bisté. Exactamente, a lo que voy es que fue ese día, el día del debate, en el que ya pudimos ver a todos los que contienden para la presidencia de la República, ¿no? Por ende, ya pudimos ver, y créeme que... ¿De qué lado más caliguana? ¿Y por qué? Por una razón, porque ya te das cuenta quién en verdad... tiene, vamos a decirlo de esta manera, el choro suficiente para poder silenciar a su contrincante. Como se dice en el argot mexicano, capear el temporal, ¿no? Como sí, medir el agua a los camotes, ¿no? Ándale. Oye, Margarita, qué bárbara, oye. Creo que, ¿quién fue su jefe de campaña? Sammy, ¿no? Oye, ¿qué es eso que tartamudeaba? Oye, carambolas, redundaba mucho. Eso es exactamente criminal, lo que voy. Los criminales, voy a eliminar la criminalidad que existe entre los criminales. Y así se echaban las frases de Margarita Zavala. No, y es que eso que tú acabas de mencionar es exactamente por donde yo voy. Es en ese momento en el que tú ya dices, bueno, yo, ¿sabes qué? Mi gallo era Margarita, por ejemplo.
Pero viste el debate y dijiste, debate, oh Dios mío, oh decepción. Y dices, mira, pues Anaya pues, habla mejor, ¿no? O Mir como que chorea más bonito, o, no sé. Pues al menos no se traban, Javi. Sí, es exactamente, o sea, ya pudiste ver todas las opciones que tienes para el día de las votaciones. Y ellos expresan de la misma manera sus propuestas, sus ideas. Ahora la pregunta es, ¿cuál en verdad te convenció? ¿Tú Richard? El que habló bien fue Ricardo Anaya, del PAN. ¿Quién te convenció? Pues que es que no dieron propuestas, se la pasaron atizándose entre ellos. Sobre todo AMLO. ¿Quién para ti fue el que más estuvo atizando? ¿Quién para ti fue el que se la pasó exhibiendo? Híjole, entre Mid y Anaya al AMLO. Anaya contra AMLO, sí. Exacto. Sí, pero es que no dieron realmente muchas propuestas, nada más era, ahí te voy, ¿no? Oye, pero ya nos desviamos, estamos con la gobernatura de Puebla y te vas a nivel nacional, Javi. Ya quedamos que esto va a ser organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Consorcio Universitario, al parecer el lunes 14 de mayo. Estoy esperando a Martérica que confirme. Y el contador, el notario Alejandro Romero Carreto. Bueno, ya lo dijimos. Si está o no está, Javi, da lo mismo. O tú si le das tu voto. Soy de Tlaxcala. Yo salgo ileso, dice. Chécate. Yo salgo bien librado. Chécate. Alejandro Romero Carreto, candidato de Nueva Alianza al gobierno de Puebla, presentó un documento rechazando su participación por cuestiones de agenda. Caray, si no te das tiempo para un debate. Javi, si para eso están... O sea, es más, hasta le conviene, quieres que la gente te conozca, pues participe en el debate, que escuchen tus propuestas. Problemas de agenda, oye, entonces si no va a estar ahí, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces ¿cómo se va a dar a conocer el señor Romero? Es que, mira, explícame, yo, Javi. Yo te puedo decir una cosa, tomando este ejemplo que él está diciendo, sabes que yo no voy. Se está descartando, ¿no? No, ¿cómo, o sea, lo? Yo te puedo decir, desde mi punto de vista... Está haciendo lo necesario para no salir embarrado. Yo lo quiero ver así. Chécate, mi Javi. Los 5 ejes temáticos a atender son los temas seguridad y procuración de justicia, transparencia y anticorrupción, parecido al del debate nacional, competitividad y desarrollo económico, educación y prosperidad, además de sustentabilidad y medio ambiente. La primera intervención de los candidatos será de 3 minutos. Después, en cada ronda, los candidatos tendrán 2 minutos para plantear sus propuestas y al término de los ejes contarán con 2 minutos más para enviar un mensaje final y cierre de participación en el siguiente orden. Miguel Barbosa, Enrique Doher, Miguel Chaín y Martérica Alonso. Así irán ordenados para rumbo al debate de este lunes 14 de mayo. Yo le voy a Alejandro Romero. No, pues hay que verlos también. No voy a pasar como Margarita Zavala. No, fíjate que sí, o sea, yo creo que uno de los... Algo que es muy recomendable para toda la ciudadanía es que se tomen el tiempo para poder escuchar las propuestas de los candidatos. Pues ahora sí que si no sabemos, dice esto, de qué lado más caliguana. No, y fíjate, es que uno nunca sabe. Acá tenemos, chécate, el de la esquina es nuestro notario, contador Alejandro Romero Carreto. Alejandro Romero Carreto por Nueva Alianza. Tenemos a Michelle Chaín, a Miguel Barbosa, a Enrique Doher, a Martérica Alonso. Solamente vas a ver ahí, mi Javi, a Alejandro Romero porque no va al debate. O sea, no va al debate y solamente lo vas a conocer por fotos de nuestro compañero Diego, por imágenes del compañero Diego, porque es una gran oportunidad, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿eh? Si no participa en el debate del señor Romero, ¿cómo fregado lo va a conocer la gente? ¿Cómo...? O sea, ¿de dónde entonces? ¿Vamos a perifonear? ¿Vamos a mandarlo en el carrito de los tamales? Ya dijimos, por el Pamba Martérica, por el PRI Enrique Doher, por Morena Miguel Ángel Barbosa, Luis Miguel Barbosa Huerta, Michelle Chen Carrillo por el Partido Verde, y ya dijimos el notario por Nueva Alianza, que no va a participar por problemas de agenda, su agenda está llenísima. De hecho, habíamos comentado también lo del Partido Verde, lo de Michelle Chaín, que puso publicidad antes de que empezáramos. ¿Te acuerdas con el problema que tuvo con la empresa de publicidad? Estábamos comentando la semana pasada. Oye, ¿y a quién le tiramos la piedra por la publicidad? ¿A quién le tiramos la piedra? Porque, ahí no, fue la empresa la que se equivocó porque pusieron la publicidad antes de que empezaran las campañas, ¿no? No, y la empresa que decía, no, creo que la empresa no dijo nada.
Los únicos que hablaron fueron los del equipo de campaña de Michel Chahine, que la empresa como que se adelantó. De hecho, habían pagado y todo bien, pero según cuentan que se adelantó la empresa de publicidad para todo esto que pasó con Michel Chahine Carrillo. Pero tú, ¿a quién le vas a ver? Entre Barbosa y Mastérica, no puede darse. Doher está muy abajo en las encuestas. Pero a lo mejor tiene muy buena labia Enrique Doher, ¿no? ¿Sabes qué? Honestamente, yo te puedo decir que soy de Tlaxcala, papi. Ah, ya, te estás... No, algo tienes que decir, papi, no, te sacaste fácil. Pues es que yo no voy a votar aquí. Pero puedes dar un punto de vista, campeón. Pero puedo dar un punto de vista. Ay, güey. ¿Tú cómo crees que esté? No, no lo sé. ¿Quién es el que va a tartamudear como en el debate nacional? No lo sé. ¿A quién le va a tocar tartamudear? No lo sé, y como te repito, yo creo que lo más adecuado sería escuchar las propuestas. Fíjate que algo bien interesante. ¿Qué eran propuestas, Javi? Ya nos quedó la resaca o el ejemplo, bueno, el... Sí, el ejemplo o la muestra del debate nacional. ¿Tú dónde vas a votar, Javi? Yo en Tlaxcala. En Tlaxcala te tengo que votar allá, sí es cierto. Afortunadamente ahorita no tenemos cambio de gobernador. ¡Vámonos, el productor! Vamos a ver. Si no existe Tlaxcala. Oye, tenemos acá en el programa, acá unos minutazos, nos hace compañía. Caro, muy buenas tardes, Caro. Hola. Caro Torres, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, aquí estoy. Qué bueno, no, pero haz el parito, ¿verdad? Dice Javi, ya nos estamos quedando sin tema, ¿verdad? Sí, ya, choro, ¿no? Ya no había cantinfleada, ¿cómo me estás cantinfleando. Muy buenas tardes, Caro, ¿qué nos traes para cerrar el programa el día de hoy? Pues para cerrar, nada más. ¿Qué tema nos traes? Es que traer un tema que me encontré ahí, que uno de los compañeros me recomendó. Saludos a Pablo, por cierto. Pablo, saludos a Pablo. Que, fíjense, escuchen esto, dice, quienes nacen pobres, se quedan pobres. Ah, caray. Quienes nacen ricos, se quedan ricos, confirmó un estudio. Oye, fíjate, Caro, ahorita que lo estás dando el título, fíjate, no sé si, o es muy lógica esa, ese título, ese término, de, entonces, si naces pobre, te quedas pobre para toda tu vida, si naces rico, te quedas rico. Como pero que, bueno, a ver, platícanos un poquito más sobre este tema, Caro, o sea, ¿cómo desde? ¿Cómo desde qué origen, punto de vista, o qué matiz, o psicológico, emocional? No, ajá, ándale. Más como social, simplemente. Ajá. Porque fue un informe por el México de 2018 por un centro de estudios que se llama Espinosa Iglesias, donde señalaron que 7 de cada 10 personas, o sea, 7 de cada 10 mexicanos, más de la mitad. Se quedan, o sea, si nacen pobres, se quedan pobres, o sea, y 3 que son el restante difícilmente lograrían cambiar su situación. Digo, no es como una ley, porque yo conozco mucha gente que nació pobre y se va superando, claro. También conozco gente pobre que pues no logró nada. Oye, ¿y conoces ricos que se quedan pobres? Se vuelven pobres, así es. O sea, igual he conocido a gente, ¿no? Que ese es el caso. No saben cuidar su dinero. No saben. Y todo esto lo deben a una movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es simplemente la transición de una persona, de una clase socioeconómica a otra, ¿no? Y entonces se ha visto en México que esto va como, es muy baja, realmente es como que poca la posibilidad, ya que en las personas de bajos recursos sí se ha notado que por la falta de oportunidades también, ¿no? Por el sí, claro. Social que sí. En la misma sociedad provocamos, ¿no? De que a la gente de clase baja se le dan menos oportunidades, se les dan servicios peores, sí. Incluso hasta por la facha, ¿no? A veces si van a un trabajo o algo así, los ves y como que no los quieren contratar. Como el prejuicio, ¿no? Exacto, y a uno que es de la... Bueno, aquí no. ¿De la alta? De la... Ah, bueno, ibas a decir de alta. Una que es de la alta. Una que es de la alta. Lo pensaste. A los que son de la clase ellos. Alta, pues simplemente se les abre el camino muy fácil. Cierto. ¿No? O sea, la gente nada más los ve y ya los quiere contratar, a lo mejor no sepan, a lo mejor sí. Y es este mismo, incluso este estereotipo social que yo he notado, la verdad es que sí he tenido la oportunidad, desgraciadamente, de notar este tipo de sucesos. Que nada más por la facha, por la como facha, dice. O por de donde vienes, que... incluso los contactos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que es algo bien curioso. Eso fue un estudio que salió hace, hace algunos meses. Ah, también ya eres el psicólogo Javier Aguilar. Ah, claro. Muy bien, muy bien. No, salió salió un estudio hace algunos meses, bueno, se publicó este estudio, en donde decía que, aunque no lo pareciera, en México se hay racismo. Sí, aunque no, o sea, no es tan visible como en otros países. No, exactamente. Por ejemplo, Estados Unidos, pero hay leves. En África, no es tan agresivo, ¿no? Como podemos ver. No está tan marcado. Se pegan o... los agreden verbalmente, los excluyen de un transporte público, o sea, aquí no está tan marcado, pero realmente la verdad es que sí existe.
Sí, y fíjate que Doctor Javier, esto, esto que ahora que les estoy comentando era más que nada enfocado hacia el color, sí, el color de piel. El color de la piel. El color de la piel, sí, exactamente. Sí, que los niños mexicanos, que por ejemplo lo pudimos notar aquí, por ejemplo, cuando ahora fueron las elecciones y lo de Trump, que mismos personajes, que bueno, mismas personas que eran mexicanas, que de aquí se fueron para allá y a lo mejor ya se sentían, o ya tuvieron descendencia ya que ya gringos. Ya esa norteamericana por haber nacido o ahí. O hijos allá. Eran los mismos que estaban apoyando a Donald Trump, ¿cierto? ¿No? Y decían, qué bueno, sí, y que sabían que iba a poner un muro y que sabía que quería poner esa restricción para los mexicanos. Misma gente que pues, nació es origen aquí mexicano, estuvo así como en, a favor, ¿no?, de Trump. Maldito malinchismo. Sí, entonces es triste realmente desde el problema está desde uno, ¿no? Desde la sociedad sola que margina todo esto, que discrimina a las personas. Entonces aquí nos dice que la suerte es para quienes nacen en hogares de amplios recursos. Por todo por esto, por lo que les comentaba, ¿no? De que los contactos incluso, o sea, si, como tu familia tiene otros recursos, claro que tiene buenos contactos. Entonces, para poder generar un buen negocio, una buena empresa, hacer un buen business, pues claro que necesitas de contactos, sí, claro, ¿no? Y a menos que seas muy buzo, pues tú solito. No, la CRP. ¿Sabes qué? ¿No? Sí. ¿Sabes qué también, Tienes razón, bueno, Caro. Me parece que es un factor muy importante el hecho de, sí, uno, lo que dice Caro, ¿no? Es muy importante, o sea, los contactos que las relaciones públicas. Ajá, las relaciones que la familia ha ido desarrollando a través de los años, en base al trabajo que ellos han generado, es crucial, ¿no? Para que se continúe con esta oferta de oportunidades por parte de, sí, del campo laboral. Bueno, pero también sabes que yo creo que, y eso es algo muy importante, es también cómo se nos educa, ¿no? Cómo se nos, la formación, cómo es la formación de cada uno. Desafortunadamente, pues no todos tenemos las mismas oportunidades y tampoco vemos el mundo de la misma manera. No. Por ejemplo, algo bien importante, si tú creces en un ambiente familiar en el que obviamente, no sé, la cabeza de la familia, tu papá, tu mamá, quien sea, sobrelleva un negocio, sobrelleva una industria, sobrelleva una empresa, pues obviamente los integrantes de esa familia crecen y se desarrollan, uno, en un ambiente completamente distinto y dos, con otro tipo de expectativas, ¿no? ¿Cierto? O sea, si tú estás viendo que, no sé, tu papá, tu abuelo fueron empresarios, comerciantes, uno, te vas a empezar a desenvolver dentro de ese ambiente, dos, como lo dices tú, tendrás facilidades en los contactos, pero sobre todo estarás estructurado con la idea de decir, ¿sabes qué? Pues a mí se me educó para que yo, a mí se me educó viendo cómo se administra un negocio, cómo se sobrelleva una empresa. Y obviamente, y aquí viene algo muy importante de lo que mencionabas hace un rato, la transición de esa vida de, vamos a llamarlo así, de carencias a una vida ya más fructífera, pues en algunas ocasiones no es bien asimilada, ¿no? Porque pues las responsabilidades, los gastos, ¿no? También pues los beneficios y todo lo demás puedes llegar a no asimilarlo bien, ¿no? O sea, a no saber sobrellevarlo. Entonces, es pesado, obviamente, y sí, es un factor muy, muy importante esto de que, si, como lo dice ahí, ¿no? Si creces pobre, mueres pobre, y si naces rico, mueres rico, pues sí, yo lo veo un tanto difícil porque, pues desafortunadamente, no tenemos como esa cultura del crecimiento, ¿no? O sea, como que en las instituciones a veces no se nos... ¿cómo se dice? No se nos motiva a emprender, ¿no? ¿No? Es por eso que en estos años, en los que se ha aperturado mucho la información, lo he dicho más de una vez, a la información, y quien tiene acceso a esa información, obviamente puede mentalizarse o tener una opción para poder desarrollarse, obviamente, en un campo completamente distinto y que éste pueda generarle recursos económicos. Así es, principalmente es como, incluso aquí en el estudio está declarado que todo esto del nivel social se transmite desde los padres hasta los hijos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la posición social se transmite de padres a hijos con una frecuencia importante entre quienes se encuentran tanto en la base como en la parte más alta de la pirámide socioeconómica. Y al respecto, pues, se propusieron algunas soluciones
para poder atender esta problemática, ¿no? Que es un número uno, una reforma fiscal que lleve a la eliminación de la informalidad en la actividad productiva y a una mayor recaudación de impuestos. Que bueno, eso de la recaudación de impuestos nos suena un poquito que, más sí, a como Robin Hood, ¿no? Casi, claro. A los que sí, les quitan para dar a los que no. Entonces, más bien yo diría que sería distribuirlos mejor, ¿no? Sí, claro. Porque también no se me hace justo que la gente que... pues tiene sus negocios y le va bien, no es culpa de que a uno le va bien, a los demás son circunstancias, tengas estado, ¿no? Claro. Simplemente. Sí. Yo digo que más bien el gobierno tiene que agarrarse los pantalones sí. y vamos a distribuirlos administrarlo bien, mejor. Porque pues vemos que personas que están ahí ganan muchísimo ¿sí? dinero. Y porque ellos no les quitan, no ¿verdad? Exacto. No que a la gente trabajadora es la que les... Eso es lo que deberían hacer, ¿sí? distribuir más los recursos que están... Claro, para presidente. Cosas que no. Claro, para presidente. Luego dice oye, ¿dónde van a hacer la campaña y todo? ¿Van a dar frutis y tortas, Caro? No, aquí se van a dar puras agüitas Bonafont. Muy bien. ¿Y sombrillas? Sombrillas y sandalias. Unas sandalias para que estén coquetonas. Dice que el sistema de protección social se unifique y se universalice, lo que incluye reformas en los sistemas de salud, de pensiones y seguridad social, ¿no? Es lo mismo, o sea, que sea igual para todos, porque incluso la gente que tiene más dinero, pues goza de mejores servicios de salud, ¿cierto? La que no lo tiene. E incluso cuando te has llegado a topar con que necesitas un servicio de esos que generalmente le dan a la gente pobre, son pésimos, o sea, la atención es pésima. Los descuidan mucho. Exactamente, entonces, una cosa trae a la otra, ¿no? También que la cobertura, calidad y pertinencia del sistema educativo deben centrarse en mejorar e igualar, me imagino, oportunidades de aprendizaje, en especial en educación media superior, o sea, especialmente en la preparatoria, ¿no? O sea, que debe ser igual. El bachiller. Es lo mismo, o sea, eso es un tema que a mí me llama mucho la atención, la educación, ¿no? Que muchas veces tú quieres hacer muchas cosas, quieres estudiar, quieres realmente prepararte. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Sabes? Porque está muy cara la colegiatura. Sí. Porque a lo mejor me quería ir de intercambio porque me va a haber una mejor oportunidad, pero está muy caro el viaje. Sí. Porque los útiles... Todo llega por el dinero. ¿Saben qué se me hace una tontería? Digo, yo entiendo que es educación de vestimenta, porque realmente es por eso que desde niño llevamos un uniforme, ¿no? Porque de grande tienes que enseñarte a vestirte bien. Pero pues eso se puede enseñar desde la casa. Sí, claro. Y en la escuela también a veces se me ha hecho muy, muy absurdo que a fuerza te exigen que lleves la falda y el suéter, el chaleco y los zapatos y esto, y si no, no te dejan entrar. ¿Cierto? Ajá, y si ¿y la el persona pants? No tiene dinero para estar comprando todo eso, entonces, ¿qué? Le estás limitando la educación, ¿no? O luego te da el famosísimo estirón y tienes que volver a cambiar de vestimenta, ¿no? Sí, exacto. Entonces, todo eso es lo que también, precisamente yo creo que habla este punto, hay que tocar esos puntos de educación. Para darle oportunidades a todos, digo, la gente que tiene dinero, pues qué padre, y que lo aprovechan sí, y claro. lo disfrutan. Que lo disfrute, que no, ¿sí? Pero la que no, debería darle más oportunidades, o sea, ya no va a haber tantas trabas en la escuela, incluso aquí lo podemos ver, o sea, universidades donde para entrar un examen, yo no voy en contra de eso, está muy bien para ver qué tanto interés y aprovechamiento tendría el alumno. Sí, claro. Pero pues también hay gente con mucha capacidad que se queda fuera simplemente porque regresamos a lo mismo. La gente de la alta sociedad tiene los contactos y entonces son a los que les dan favoritismo. Oye, o luego no se les hace injusto también que porque eres hijo de trabajador ya entras. Pero, ¿y si no tienes los conocimientos? Y si a lo mejor ni querías y a la mitad de la carrera lo vas a dejar. O no te gusta, mientras a ver qué encuentro. Sí, tienes razón. Sí. En un lugar a alguien que realmente lo necesitaba. Sí, claro. Que realmente quería entrar, ¿no? No, y ¿sabes por qué? Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar. Yo sí reprobé alguna vez un examen. Encontrarse Javi, en algún momento. Sí, encontrarse, me confieso. Sí, encontrarse yo en algún alguna momento vez. En algún momento con un compañero que les haya dicho: ¿sabes qué? Es que yo estoy aquí porque me dijeron que lo estudiara, más no me gusta. Sí, alguna vez. Así es. Entonces, y fíjate que eso es. O comunicación porque no llevas matemáticas. No, y fíjate que eso es algo bien curioso también porque a mí se me hace también un punto que se debería revisar. Porque si tú tienes a una persona estudiando algo que no quiere y lo está haciendo porque tiene los contactos para poder acceder a un mejor trabajo cuando esto finalice sus estudios, pues obviamente también es una persona que al mismo tiempo pues está haciendo algo que no quiere, de la misma manera no le toma el interés que otra persona que en verdad lo quisiera. Entonces yo creo que también por ahí es parte de la familia también, eso viene desde la familia, ¿no? O sea, el que te digan, a mí me recordó porque a mí siempre me decían que estudiar otra cosa, ¿no? Completamente. Comunicación no te va a dejar, hijo. Básica. Moco, dice. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es dentro también de la casa en la que
pues ese apoyo, ¿no? El fomentar el fomentar tus capacidades, el hecho de también buscar oportunidades, y eso también viene de la mano con lo que estabas mencionando hace un rato, que en las escuelas se genere el mismo las mismas oportunidades para poder acceder a la información y por ende tú tengas la misma el mismo chance de Richard que no sé de poder desarrollarnos en el caso de comunicación, quizá un espacio, quizá no sé, producir un programa, no sé, lo que sea. La misma facilidad. Exactamente, ¿no? La misma facilidad. Y créeme que siempre sucede, ¿no? En las escuelas pues siempre te vas a topar con que desafortunadamente o hay favoritismos o a veces no sé, no todos. Nunca faltan. Nunca faltan o solamente hay dos o tres equipos de cómputo que están en verdad funcionales y los demás pues están a medios chiles, entonces por ende las personas que o son los consentidos o tienen algún beneficio o ahí pues son los que están ocupando esas herramientas y tú pues obviamente tienes que quedarte con lo que Javi, hay en la sección de Caro. No es cierto. Adelante Caro, algo más Caro. Y ya por último también dice que las políticas públicas promueven un mercado laboral flexible pero a la vez seguro, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita de los el mercado los comerciantes informales, que promueven como que sí regularizarlo, que no nada más. Sí, claro. Estamos viendo que los candidatos se pelean por quién va a dar la mejor propuesta para este tema de los comerciantes ahí informales en el centro. O sea, que no nada más lo están diciendo, ¿no? Es algo que realmente hay ni siquiera hacer, sea ¿no? normal. No se ha regularizado, se ha llevado como que en orden, pero ni siquiera por el mismo gobierno, sino por una organización totalmente independiente. Y entonces es donde yo digo, debería entrar. Por ejemplo, si están viendo que se ponen ahí sin formar, bueno, ¿cuál es el problema? Porque estén ahí, ¿no? Dejarlos ahí, o sea, los quieren quitar. ¿Y qué quieren? Que esas personas... Se vuelvan delincuentes, ¿no? Delincuentes potenciales no delincuentes, una ¿cierto? Fuente de ingreso. Al contrario, ¿sabes qué deberían hacer? Colocarles, ok, entonces vamos a condicionar, vamos a ponerles un tachito para que si llueve no se mueva. Oye, pero a mí me gusta quedar esta propuesta de los comerciantes, pero yo nada más veo en los debates, tú me atizas, yo te atizo y yo con unas fotos que te encontré cuando eras tal candidato. Qué bueno que ya nos dio una propuesta. Así son los debates, se encuentra la luz. Es muy triste que sean así, la verdad es que siempre lo hemos venido mencionando, así es como deberían Claro, con propuestas, ¿no? No que me atizas, que te atizo, Javier, tú estabas antes en tal partido, no, que claro, estuvo con tal persona y que... Y el oscuro pasado, y tus mansiones, y tus departamentos. Y ¿qué se hizo? ¿Y dónde quedamos nosotros? Sí, realmente a la gente ni siquiera le importa. No, o sea. Se enterando de los chismes. Sí, claro. Pleitos de viejas chimiscoleras. Ándale. Trapos en casa. Sí, claro. Adelante, mi calor. Y ya, pues esas son todas las propuestas que aquí se dieron en este estudio, como para tratar de generar un poco más de movilidad social, que es lo que les comentaba al inicio, ¿no? Que la capacidad de que una persona pueda trascender de un nivel socioeconómico a otro. Obviamente estamos refiriéndonos que del bajo para el alto, ¿no? Porque para qué queremos que alguien baje. Pues sí, ¿verdad? No, mejor, pero mejor que el millonario siga siendo millonario, ¿verdad? Sí, exacto. Pues ¿no? Sí, la verdad sí, no tiene nada de malo. Sí, pero claro. También que la gente pobre tenga más oportunidades, claro, ¿no? Más chances, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que ya para finalizar, porque ¿qué? La tuya. Perdón, estamos en un programa familiar, por favor. Tranquilo, me estaba favor. Diciendo. No, hay damas presentes, Javier. Uno, ya para. Ya para finalizar, fíjate que esto que tú nos comentabas hoy me recordó mucho a. Pues ahora sí que a la época de la escuela, ¿no? Que en muchas ocasiones, ya sabes que está ese favoritismo entre compañeros, ¿no? Entre sí. cuates, ¿no? También se forman los grupos sociales. Sí. Y que muchas ocasiones tú no te das la oportunidad de platicar con otros compañeros. Por ejemplo, algo bien curioso aquí, y esto es real, esto es de la vida real. Es tu historia, Javier, cuéntanos. La Rosa de Guadalupe. Fíjate, Richard y yo estudiamos en la misma universidad. Sí. Él es de una generación. Es de una, yo soy más burro. Él es más burro. Sí. Yo soy más grande, sí. Él soy es más grande, burro, sí. Yo soy obviamente una generación también. Más joven que ella. El de. También, el de ella, ese Diego. De ella también. Él también, el productor también es ECCH. Pero no acabó. No acabó, es cachirul. Bueno, aquí lo que hizo la universidad, hizo una mecánica que en lo personal a mí, al principio me gustó por una razón. Lo que hacían cada semestre era mezclarnos, ¿no? O sea, nosotros nos jugaron a mitad de la carrera. Ya la regué, bueno, pero síguete. Bueno, entonces lo que hacían era que terminabas tu primer semestre, segundo, y cada que terminabas, te revolvían para con todos los demás, ¿no? Convivieras con todos. Exactamente, lo cual en verdad
sí generó algunos beneficios porque pudiste conocer a otros compañeros en otros salones, claro. pudiste abrirte, ¿sí? Sí, pudiste abrir tu expectativa, no quedarte con los mismos, entonces pudiste ir, bueno, al menos a mí me gustó porque me pude ir abriendo, pude conocer a otras personas, ¿no? A otros y uno compañeros, nunca sabe. Exactamente, y uno nunca sabe, entonces es ahí donde a mí me hace pensar que la educación, pero más que nada la participación entre jóvenes, entre alumnos, debe ser importante, ¿no? ¿Por qué? Incluyente, esa es la palabra. Para todo el choro que te echan. No es cierto. Sí. Ya para cerrar. En resumen. Oye, para cerrar rápidamente, oye. Como el día de ayer fue Día de las Madres, ¿verdad? Jueves 10 de mayo. Algunas frases de madres que quedarán para la posteridad, ¿verdad? Chéquense algunas, chéquense esta. Porque soy tu madre y punto. ¿Alguna vez escuchó? ¿Alguna vez? ¿No? ¿Ese es el ejemplo que le das a tus hermanos? ¿Zángano? También. Chécate. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo. Sí, sí, ese era de cajón. Si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? Sí, ese es de cajón. Ay, ¿no viste el meme que decía, mamá, no encuentro las palabras para agradecerte por tanto amor? Si las busco yo y las encuentro, ¿qué te hago? Chécate, esta también es de cajón. Anda, pregúntale primero a tu papá a ver qué te dice. Cuando quieras que te compraran algo. Esta también alguna vez, una cosa es libertad y otra libertinaje. Te vas de borracho en la secundaria. Esa. Este es de cajón. Cuando tengas hijos, entenderás. Esa sí es cierto. O esta. También. O esta que va así decide. ¿Cómo es No, te estoy preguntando. Te estoy diciendo que lo hagas. O esta, chécate. Me va a doler más a mí que a ti. No creo. Que sea la última vez. El ultimátum. Esta también cuando llegabas borracho, ¿verdad? En la prepa a tu casa. Aquí no es hotel para salir y entrar sin decir nada. ¿Qué entras y sales de tu casa como? Luego, a mí no me importan los demás, me importas tú. Cuando te estás peleando, estás culpando a otra persona. Digo, no, es que fue la compañera. Que, o es que ellos también reprobaron. A mí no me importa. Y si él se avienta de un pozo. Tú te avientas. Recoge tu chiquero. Si no, no hay permisos. Síguete haciendo el chistoso, sí, cuando uno era cínico, sí. Oye, ¿qué tal el? Es que nunca haces nada, sí, yo hago todo. No, y la que decía Javi al principio, como te veo, me vi, como me ves, te verás. También. Así también dicen cuando ya las arrugas y ya, así como me sacas canas verdes, así te vas a tocar. Esta. Cuando tengas hijos. Haz lo que digo, no lo que hago. Ah, esa no me tocó, pero es buena. Te he dicho como mil veces lo mismo. Esa no es tan común, esa. Pero hay unas que sí, ¿a poco no me van a decir unas que sí no les tocó a ustedes? Sí. Por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, esas que les digo. Ah, o te callas o te callo. Porque soy tu madre y punto. Si te callas te voy a dar un motivo, de verdad. Sí. Pero avísame, dice. Si yo ya sé, pero avísame siempre, ¿verdad? De que nunca avisa uno como burro sale de su casa, ¿verdad? Déjame ver algo ya para cerrar, así que cada 10 de mayo. Pero debe ser todos los días también. No, que luego los hijos es de que... Un hijo la lleva a comer, otro a desayunar, otro a cenar, nada más ayer, ¿no? Nada más el 10 de mayo. Y los demás, días hay que procurarlas también, tiene ¿no? Tiene que ser todos los días. Sí, no nada más ese. Imagínate también, mi Javi. Mira, tienes cara de culpable, ¿eh? Tienes cara de culpable, Javi, de que no lo hace. No lo llevas a la práctica. Es que dejé los frijoles en la estufa. Mira, ¿qué tal esa fotito, eh? Felicitaciones por Facebook, llévenme a comer. Sí, ¿no? Sí, pues ya con eso de las redes ya todo el mundo, felicidades mamá, y subí la foto con la mamá. Mi mamá no ocupa Facebook, mi mamá es Twitter. Peleada con la tecnología, Twitter. Ni celular, ni Facebook, ni computadora, quieres buscar que sea teléfono fijo y si no, pues ya. Si no, con señales de uno. Con el papá, ¿no? WhatsApp con el papá y se comunica, ¿no? Mira, chécate, feliz, sí. Está bueno también, mira. Está bueno, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, algo más, muchachones. Claro, Javi, que quieran comentar. ¿Alguna frase que se quedó en el tintero de las madres? ¿Algo que les haya tocado a ustedes alguna vez en su vida? ¿Saben también cuál? No sé cómo lo decían, pero cuando ya te conocen y como que te decían, algo traes. Algo traes. No, como que te conozco. Esta también era de cajón. Cuando ¿De algo, cómo? Venías enojado, triste, preocupado, lo que sea. Algo traes. No, hoy en día con te conozco. Eso de las redes sociales también está mucho por decir a las mamás. Es que no tienes consideración. Si te escribo, tienes que contestarme rápido. ¿Por qué me dejas? O sea, ya. Yo hoy en día es el por qué me dejas en visto. ¿Por qué no me contestas rápido? Oh. O cuando quitas tu conexión y ya te dicen,
es que ¿por qué quita su conexión si yo por lo menos ahí te monitorizo o no? O el ultimátum, ¿no? Espérate que llega tu papá en la noche. Ay, no, no, cállate. Bueno, te regañan en la escuela, un reporte. Cuando estás en la fiesta y te portas mal, espérate que lleguemos a la casa y vas a ver, ¿no? Avísale a tu no, papá. No, pero esa es leyenda, esa es leyenda. Oye. De... Espérate que llegue tu papá en la noche. Ese es de cajón. Y tú nada más. O estás en una fiesta, yo creo que a las mujeres les toca más, pero también a los hombres. Estás en una fiesta y, oye, ¿me puedo quedar media hora más, una hora más en la fiesta? Avísale a tu papá. A ver qué dice tu papá. ¿Me puedo ir de viaje? Avísale a tu papá. Y tu papá regularmente es, dile a tu mamá. Oye, también, ¿sabes? ¿Tú crees que el dinero se da en los árboles? Eso también. ¿Tú crees que el dinero se da en los árboles también? Ese es de cajón también. Sí, también. Ah, también de cajón es de, ¿y tú crees que no me canso? Ah, sí, también, ¿tú crees que no me canso? Cuando tengas tus hijos, me entenderás. Pero bueno, chicos, ya vámonos. Ya vámonos ya porque Diego ya nos está corriendo. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Javi. Nos estaremos escuchando los saludos, Richard. Lunes. Ah, sí, perdóname. Saludos a toda la pandilla que conforma Territorio Cero. A Iván, a Roms, que ya está de vuelta con nosotros. Bueno. A Armando, Caro, Javi. A nuestro director, Fabián Gómez. El Maverick. Al cachorro, cachorrón. A nuestro compañero Diego en controles. Al buen Lalo también. Eduardo Isidro Cruz, el Puma Volador, también anda por allá. A todos, a toda la gente que nos hace favor de... Mándales todo. A Henry, que anda de retiros espirituales también. Esperemos que nos traiga ese trajecito blanco del doctor Cándido Pérez. Se veía maravilloso aquella vez. Gracias, Caro, Javi, Diego. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes 14 de mayo. ¡Adiós! We'll be right back.